Welcome to a new video. Today, we'll listen to a short story to improve your Spanish that will provide you with a powerful life lesson. After listening to the story, you will be able to review the vocabulary list. At the end of this video, you will also have the opportunity to listen to the story with subtitles in English and Spanish. Enjoy and learn. Customize the speed to your rhythm and subscribe. de amor. En una ciudad bulliciosa llena de ruido, luces y prisa, vivían Diana y José. Diana trabajaba en una oficina grande, llena de papeles y computadoras. Era muy inteligente y siempre estaba ocupada. José, por otro lado, era chef en un restaurante muy conocido. Su comida era deliciosa. Y siempre había una multitud esperando para probarla. A pesar de estar tan ocupados, Diana y José estaban enamorados. Se querían profundamente, pero apenas tenían tiempo para verse. Esto los hacía sentir tristes. Un día, mientras paseaban por un mercado antiguo, vieron un reloj muy especial en una pequeña tienda. El vendedor les dijo que era un reloj mágico que podía detener el tiempo por una hora cada día. Diana y José se miraron con emoción. Eso era justo lo que necesitaban. Decidieron comprar el reloj y comenzaron a usarlo para pasar tiempo juntos. Cada día, cuando el reloj detenía el tiempo, el mundo a su alrededor se congelaba. Las personas se quedaban quietas, los coches no se movían y todo estaba en silencio. Era su momento especial. Durante esa hora mágica, Diana y José hacían muchas cosas juntos. Caminaban por el parque, observaban las estrellas o simplemente charlaban. Estos eran momentos muy felices para ambos. Pero un día, el reloj desapareció. Buscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Al principio, se sintieron muy tristes, pero luego se dieron cuenta de algo importante. Aprendieron que no necesitaban un reloj mágico para estar juntos. Lo importante era hacer espacio en sus vidas el uno para el otro, incluso si era solo un poco de tiempo. Desde ese día, Diana y José se esforzaron por pasar más tiempo juntos. Diana aprendió a administrar mejor su trabajo. Y José encontró maneras de cocinar más rápido. Incluso sin un reloj mágico, su amor se hizo más fuerte. Moraleja. La historia nos enseña que el tiempo que pasamos con las personas que amamos es muy valioso. No se trata de cuánto tiempo, sino de cómo lo usamos. El amor y la dedicación pueden hacer cada momento especial. Now, let's go over the vocabulary: bustling, bullicioso, strolling, paseando, brimming, rebosante, magical, mágico. Frozen. Congelado. Crowd. Multitud. Deeply. Profundamente. Searched. Buscó. Realized. Se dio cuenta. Spend. Pasar. You'll now be able to listen to the story with subtitles in English and in Spanish. Cronograma de amor. En una ciudad bulliciosa llena de ruido, luces y prisa, vivían Diana y José. Diana trabajaba en una oficina grande, llena de papeles y computadoras. Era muy inteligente y siempre estaba ocupada. José, por otro lado, era chef en un restaurante muy conocido. Su comida era deliciosa. Y siempre había una multitud esperando para probarla. A pesar de estar tan ocupados, Diana y José estaban enamorados. Se querían profundamente, pero apenas tenían tiempo para verse. Esto los hacía sentir tristes. Un día, mientras paseaban por un mercado antiguo, vieron un reloj muy especial en una pequeña tienda. El vendedor les dijo que era un reloj mágico que podía detener el tiempo por una hora cada día. Diana y José se miraron con emoción. Eso era justo lo que necesitaban. Decidieron comprar el reloj y comenzaron a usarlo para pasar tiempo juntos. Cada día, cuando el reloj detenía el tiempo. El mundo a su alrededor se congelaba. Las personas se quedaban quietas, los coches no se movían y todo estaba en silencio. Era su momento especial. Durante esa hora mágica. Diana y José hacían muchas cosas juntos. Caminaban por el parque observaban las estrellas o simplemente charlaban. Estos eran momentos muy felices para ambos. Pero un día el reloj desapareció. Buscaron por todas partes, pero no lo encontraron. Al principio se sintieron muy tristes pero luego se dieron cuenta de algo importante. Aprendieron que no necesitaban un reloj mágico para estar juntos. Lo importante era hacer espacio en sus vidas el uno para el otro, incluso si era solo un poco de tiempo. Desde ese día, Diana y José se esforzaron por pasar más tiempo juntos. Diana aprendió a administrar mejor su trabajo. Y José encontró maneras de cocinar más rápido. Incluso sin un reloj mágico, su amor se hizo más fuerte. Moraleja. La historia nos enseña que el tiempo que pasamos con las personas que amamos es muy valioso. No se trata de cuánto tiempo, sino de cómo lo usamos. El amor y la dedicación pueden hacer cada momento especial. Thank you for watching today's video. I would really appreciate it if you could leave a comment with suggestions for future videos so that future lessons can be more helpful for you. Replay the lesson to reinforce your listening skills. It would mean a lot if you could give this video a thumbs up and subscribe to the channel. See you next time.